Tenemos que contarles lo que está pasando en la Universidad Nacional de La Matanza, porque ahí se inauguró un teatro con capacidad para 900 personas y ya está con nosotros Ariel del Áquila, es prosecretario de Medios y Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza, para contarnos un poquito todas las actividades que ya están en marcha y más ahora todavía en vacaciones de invierno. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos desde el arranque, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto, este teatro? 900 personas, es un montón. La verdad que sí, la verdad que es un sueño que tuvimos, que tuvo nuestro rector, el doctor Martínez, hace muchos años. Por una cuestión, por la otra, generalmente tema material, económico, siempre se tuvo que ir postergando, pero bueno, finalmente se hizo realidad y lo pudimos inaugurar hace mes y medio, ponele, sí. El 9 de junio, precisamente. Y bueno, contentos y emocionados también por este logro, ¿no? Para toda la comunidad universitaria y para toda la comunidad de La Matanza y alrededores. ¿Y qué actividades están desarrollando ya? Bueno, ya está funcionando como teatro, como cine teatro, porque además de teatro es cine. Tiene una capacidad para 900 personas, como vos decías recién, en la presentación. Y la idea es que tenga espectáculos culturales, artísticos, musicales, para disfrutar en toda la comunidad, digamos. Que tenga obras de primer nivel, obras de teatro, recitales. También estamos haciendo proyección de cine con películas que están actualmente en cartelera, porque justo nos vino las vacaciones de invierno. Sí. Y entonces, bueno, es una buena propuesta. ¿Y también qué películas se proyectan? Y ahora tenemos Minions, tenemos Thor, la de Marvel. Bien. Ah, o sea, las tenemos comerciales. Jurassic World, exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, a un costo realmente mucho más económico que un cine comercial, claro. Convencional, y las obras de teatro también, mucho más accesibles para que toda la gente pueda disfrutarlas, ¿no? Sobre todo la gente está pensado, es un cine teatro pensado para que la comunidad pueda acceder y más que nada la comunidad y personas que habitualmente no tienen una cultura de ir al teatro, claro. Por una cuestión de economía, básicamente. Uh-huh. Y bueno, acercarles también las propuestas de primer nivel, tanto las que circulan en los teatros comerciales de aquí de Capital o que andan de gira por el país, que las podamos tener también en el Teatro de la Universidad para acercárselo también a la comunidad de La Matanza y toda la zona de influencia de nuestra universidad, ¿no? Y en el caso de las entradas, ¿cómo es? ¿La gente se acerca a retirar su entrada? ¿Hay una plataforma? Sí, tenemos la plataforma Ticketek, que es muy conocida, a través de la cual comercializamos las entradas, y si no, en la boletería del teatro. Ahí mismo sí pueden acercarse con efectivo, tarjeta, como se compran habitualmente las entradas, ¿no? Sí, y dentro de lo que son las obras de teatro, ¿hay una retroalimentación con la Tecnicatura en Artes Escénicas? Bueno, todavía está en marcha. Y la idea es esa. La Tecnicatura recién arranca, es algo nuevito. ¿Este año arrancó? Este año, nuevito. Claro. Así que yo creo que de aquí a poco tiempo ya los estudiantes están ensayando en la sala, están teniendo sus primeros pasos en nuestra sala de ensayo, porque abajo del escenario principal, en la sala, tenemos una sala de ensayo. Buenísimo. De 370 metros cuadrados, donde, bueno, también los estudiantes de la Tecnicatura pueden hacer sus primeras No armas, se privaron, ¿no? De nada, está de espectacular. Nada, de nada, absolutamente. Escúchame, y aprovechemos a contarles a quienes nos están viendo sobre la Tecnicatura. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Bueno, es una Tecnicatura, es una carrera de pregrado. Sí. Son 5 cuatrimestres. Y bueno, la idea es que egresen técnicos universitarios en artes escénicas, preparados tanto para la dirección, para la actuación, para la producción integral. O sea, para distintos roles. Para los distintos roles. La Tecnicatura te forma en las distintas áreas de lo que son las artes escénicas, ¿no? Uh-huh. Tanto en la parte sobre el escenario como lo que ocurre bajo o tras bambalinas, ¿no? Como sí. Se dice. Y la idea, bueno, es que el perfil del egresado sea un profesional de las artes escénicas preparado para insertarse en el mundo del trabajo apenas recibe su título, ¿no? ¿Y cómo arrancó esto? ¿Ya se difundió rápidamente? ¿Hubo mucha convocatoria, adhesión o está lenta? Sí, porque, bueno, en general está asociada tanto la Tecnicatura en Artes Escénicas como en Artes Audiovisuales, que también tenemos en la universidad. Son carreras generalmente asociadas al ámbito de capital o de lugares privados, donde a lo mejor es bastante oneroso también y es muy difícil pagar una cuota para muchas familias. Entonces la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional de La Matanza, ofrece estas carreras en el conurbano,
a un costo realmente muchísimo más bajo, ni comparación con lo que son institutos privados o escuelas ya más viejas en estas cuestiones, sí, ¿no? Y entonces, bueno, rápidamente se difundió, rápidamente se inscribieron muchísimos alumnos que ya están cursando sus materias y prontamente, calculo yo que el año que viene, tendremos la primera camada de egresados tanto en artes escénicas como en artes audiovisuales, como en periodismo deportivo. Bueno, venimos también con la carrera de locución, sí, locutores y locutoras. Todo muy artístico. En este caso, en nuestra parte, digamos, la Secretaría de Medios, todo lo vinculado a los medios. Sí, sí, sí. Además tenemos un multimedio, ¿no?, que funciona, claro, en la universidad, con la radio, la parte audiovisual, la televisión, el periódico, el portal del periódico, que es portal de noticias, en fin. Todo un entramado de medios que ahora agregamos la parte teatro y cine como para darle ya un formato también artístico a nuestro trabajo. ¿Y cómo ves la situación? ¿Crees que hay mucho interés por parte de los jóvenes en insertarse en los medios, sí, en distintos ámbitos, ¿no? Pero en estudiar lo que pasa en los, sí, medios. Y sí, actualmente se está dando un fenómeno también que tiene que ver con lo digital y con las redes sociales y con toda la cuestión de las plataformas, donde realmente nosotros hace unos años estudiábamos la licenciatura en comunicación, sí, o en periodismo. ¿Y ya, bueno, nos quedó viejo, vos decís? Ya es viejo. Claro. Ya esas disciplinas son como parte de otra época. Es lo, ¿no?, básico. Sí, sí. Ahora hay que aggiornar los programas. Estamos también en un proceso de replantear los programas en la universidad, concretamente lo que es comunicación, de aggiornarlo también a las nuevas tecnologías, de estar actualizados. Y estas carreras, que a lo mejor son más cortas, las tecnicaturas, que son, sí, de pregrado, lo que intenta también es darle una salida rápida, una salida laboral rápida, un título universitario a chicos que a lo mejor necesitan rápidamente insertarse en el mundo del trabajo. Entonces, después, si quieren, pueden continuar la articulación con la licenciatura. Sí. Es una cuestión de decisión personal, pero por lo menos con una tecnicatura ya pueden estar preparados para el mundo laboral muy competitivo y muy cambiante, y con esto que te contaba recién. Las nuevas tecnologías nos han obligado a todos a replantearnos nuestra forma de trabajar y de aprender y de enseñar, básicamente, ¿no? En esto que decíamos, ¿no?, y que nos quedamos atrás muy rápidamente porque todo cambia demasiado pronto, ¿crees que es necesario que empiecen a aparecer quizás más seminarios de actualización, más capacitaciones? ¿Por dónde ves que hay que aggiornarse? Mira, todas las disciplinas tienen un permanente aggiornamiento o una capacitación permanente. La nuestra está más que obligada, porque los cambios tecnológicos de los últimos años, que fueron rapidísimos, nos han obligado a manejar herramientas que antes no teníamos. Sí. De hecho, bueno, las redes sociales tienen ¿cuánto tienen de antigüedad? 3, 4, 5 años. Y hoy por hoy, si vemos cualquier estudio de opinión, cualquier encuesta, la gente se informa más por medios digitales, por redes sociales, que por, sí, medios convencionales. Mal que nos pese, digamos, es una realidad a la que nos tenemos que acoplar y actualizar, digamos. Entonces estamos obligados también a estar permanentemente actualizados para el uso de nuestras herramientas de trabajo, que son estas, ¿no? La radio, la televisión, los periódicos, sí, y principalmente ahora los medios digitales, las redes sociales, y aprender también a movernos en esas aguas, que a veces es bastante, para gente de una edad, sí, como la nuestra. Y a veces te quedas afuera, según la plataforma, afuera, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Te van convocando, igual son bastante intuitivas en general. Sí, sí. El que no la usa, la consume en algún punto. Tal cual. Para ir terminando, quiero volver a nuestro punto de inicio, que fue el teatro. ¿Qué es lo que esperan para el resto del año? Mirá, la idea es tener una amplia propuesta cultural. De hecho, la inauguración fue con Drácula, nada menos, con Rodó, Milone, Ángel, ahí en nuestro teatro. Tremendo, inaugurar, sí, así es como inaugurar una cancha con un superclásico. Claro, entonces, la idea es mantener un nivel, digamos, de propuestas artísticas, teatrales, de cine, de primera. Que sea un lugar más donde la gente pueda ir a disfrutar obras de teatro, cine, cosas que a lo mejor muchas veces están lejos de su casa y que por ahí pueden parecer inaccesibles. Bueno, que la tengan cerquita a un costo mucho más accesible, mucho más bajo que en cualquier otro teatro, para que, bueno, el acceso a la cultura
no sea para poquito, sino que... Llena el corazón el acceso a la cultura. Sí, ¿no? Tal cual, tal cual. Y ver la cara de la gente cuando sale de ver una linda obra, una linda película, y la verdad que, bueno, es lo que nuestro rector siempre nos dijo, ¿no? Que acercar la cultura, porque la universidad también, además de academia, investigación, también es extensión y también es cultura y arte, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, que sea accesible para todos. Ariel, muchas gracias por este ratito. Gracias, Agustina, a vos.